bien de dónde salimos, ¿eh? De ahí. Berdiago. Bueno, pues un domingo más estamos haciendo una ruta por la montaña leonesa, hoy muy cerquita de Cistierna y yendo hacia Riaño. Y vamos a hacer esta ruta. A ver. Berdiago. Collada la Carva. Y luego bajando hasta Villallandre. Villallandre se coge ya el camino badiniense o camino real. Que esto es lo que es una vía romana. Una vía romana, que va donde vueltes por aquí hasta las Ventas de Valdoré, donde daremos cuenta de un suculento menú. Esto va a estar bien porque ahí comemos y después ya seguimos otra vez hasta Berdiago. Así que hacemos circular. Porque mira, ¿no ves? Por aquí viene el camino este y ya nos llega aquí otra vez. Perfecto, pues hala, vamos. La torre de la iglesia de Berdiago, vamos. Bueno, nada más llegar al pueblo, lo primero que nos encontramos es a la familia. Hola. Hola. ¿Qué tal estamos, chavalín? ¿Qué? ¿Bien, no? Gracioso. Mira qué guapo es. Hola. Hola, guapo, ven. Te rasco la oreja. Ven, que te rasco la oreja. No quieres. No quiere. Vale, ya te dejamos en paz. Venga, hasta luego. Es un no parar este pueblo, ¿eh? Mira qué guapo está ahora el hórreo. Caldillo tiesto. Berdiago vive. Mira qué guapo. Esto es un híbrido de última generación. Un rato vas con el pie derecho y otro con el izquierdo. Transporte. Mira, ya tenemos a alguien que nos acompañe toda la ruta. ¿Vienes con nosotros? Mastín. Mirad, siempre en todas las rutas tengo algún amigo que se nos pega. Este le he llamado Melchor, no tengo ni idea de cómo se llama, pero Melchor. Bueno, pues voy a aprovechar que voy con Melchor para hacer un inciso comercial. No es comercial. Os quería comentar que yo siempre en los vídeos siempre os insisto con el que le deis al me gusta y con que os suscribáis. No es por capricho, porque a mí me apetezca, quiero tener muchos me gustas para fardar mucho. No. Vamos a ver. Los que nos dedicamos a hacer contenido en YouTube, que lo hacemos por amor al arte. Yo supongo que Ibai y toda esta gente vivirá de ello y tendrán muchos seguidores y viven de ello. Los demás, pues lo hacemos, lo hablaba el otro día con Mures. Lo hacemos pues porque nos gusta y porque nos gusta que estas cosas tan bonitas que vemos se distribuyan y que, por ejemplo, cosas como la provincia de León se vea por todo el mundo. Bueno, pues para que se vean por todo el mundo, YouTube tiene que emitirlo y mandárselo a gente por todo el mundo. YouTube, no hay un señor allí diciendo, este vídeo qué bonito, se lo voy a mandar a la gente que está en México, en Argentina, en Chile. No, hay unas máquinas que utilizan unos programas de detección. Eso es lo que se llama el algoritmo de YouTube. Vale, pues ese algoritmo es el que detecta los vídeos interesantes o que él piensa que son interesantes y los distribuye por todo el mundo. ¿Cómo utiliza, qué métodos utiliza para saber si son interesantes? Pues muchos. Por ejemplo, que tengan me gustas, que estén compartidos y una cosa muy importante, que tengan comentarios, muchos comentarios. Así que si estás viendo este vídeo y me quieres hacer un favor, pues es tan sencillo como en la parte de abajo en el propio YouTube, donde pone comentarios, pues poner, hola Rubén, muy bonito, o hola, ¿qué tal?, o qué feo, o no me gusta nada, oye, o en vez de ir por aquí, ¿por qué no vas por otro lado? Un sencillo comentario, porque estamos muy acostumbrados, yo el primero, que lo hacía antes mucho, a ver un vídeo y no hacer nada, lo vemos y nos marchamos. Y eso hace que todo el trabajo del creador se desaproveche un poco, porque lo ve muy poquita gente. Si queremos que todas estas maravillas salgan al mundo, es tan sencillo como me gusta y sencillamente decir
Ah, me ha gustado mucho, muchas gracias. Nada más, hola. ¿Vale? A ver si conseguimos que los comentarios en YouTube suban. A ver si somos capaces. ¿Vale? Y yo os voy contando. Además, así yo puedo ver los comentarios y os saludo en los próximos vídeos y os voy saludando. ¡Hala! Fin del inciso. Vamos a seguir andando por esta ruta tan chula. ¿Eh? ¡Melchor, vamos! Ahí va Melchor. Vamos con él. Por ejemplo, si alguien conoce a Melchor, que me diga cómo se llama de verdad. ¿Eh? Eso es un comentario, venga. Melchor, te conocerán. Mira. Bueno, pues estamos llegando a una pequeña colladita, nada más al principio. Y fijaros cómo cambia el paisaje. Mirad. ¿Eh? Qué chulo. Ese me han dicho que es el Pico Moro. Fijaros ahí la niebla metiéndose por el valle. Qué chula está, ¿eh? Mirad el paisaje que tenemos ahí delante, ¿eh? La niebla vuelve otra vez por ahí. A ver, voy a haceros una toma para que veáis lo bonito que está ese valle del Pico Moro ahí con la niebla. Chulísimo. Mirad, un roble. Es que ese roble tiene buena pinta, ¿eh? Me recuerda a alguien, no sé de qué. Bueno, vamos a seguir andando. La, 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 la. Rincones chulos que te encuentras en la montaña. Pues por ejemplo, este, mirad. ¿Eh? Qué lasca hay aquí. Vamos a pasar por aquí debajo. Creo que a Melchor no le gusta mucho mi dron. Melchor, no pasa nada, hombre, que es un dron, mira. No le ha gustado el dron. ¿Me ha cabreado? Mira, mira. Ya me lo llevo, venga, va. Bueno, aquí está Melchor, ¿lo veis, no? ¿Veis dónde está? Bueno, pues mirad Melchor, ¿dónde está? Las líneas de Nazca de Verdiago. Es un ojo en mitad de la montaña. Misterio profundo de la montaña. ¡Melchor, date quieto! ¡Quédate ahí! ¡Cabrón! ¡Vale! ¡Quita! ¡Fuera para allá! ¡Que no! ¡Que fuera! ¡Que es mío! Agárrame esto. Sitios bonitos. A veces vamos por el campo y vamos mirando todo para el suelo. Y hay que levantar la vista para ver cosas como este árbol, ¿eh? Mira qué espectacular este pedazo árbol. ¡Wow! ¡Qué chulo! La verdad es que esta bajada tiene un robledal impresionante, ¿eh? Unos robles... Bueno, para que os hagáis una idea, voy a ponerme aquí al lado de uno. Unos robles grandecitos, ¿eh? Bueno, pues ese era uno, pero es que... Roble, roble... Otro ahí abajo...
Un robledal precioso. Mira, 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 mira este. Mira este. Estamos dentro. Seguimos. Rumbo a Villallandre. Mirad cómo está esto, El bosque. Y fijaros las barbas que tienen estos árboles. Supongo que sabréis lo que es, ¿no? Mirad. Esto que nos tienen aquí. Esto son líquenes. Son unos parásitos. Porque sí, en el fondo son parásitos que se pegan aquí a las ramas de los árboles y que, bueno, lo que están indicando es que el aire de esta zona es un aire puro y limpio, porque si no, no se dan. Voy a intentar acercarme calladito a ver si vemos el pájaro carpintero. Yo creo que está en alguno de estos robles grandes de aquí. Vamos a ver si consigo, subiendo mucho el volumen, escuchar al pájaro carpintero. Mirad, silencio, que está ahí. ¿Lo habéis oído ahí? Ahí está, el pájaro carpintero. Pero muy lejos no está, No, está cerca. Se oye, taca, 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 taca. Hola, Melchor. ¿Vienes conmigo? Bueno, pues salimos del Robledal y hemos llegado al pueblo de Villallandre, donde tenemos aquí un amigo que nos está recibiendo. ¡Calla un poco, hombre! ¡Hola! ¡Calla un poco, que no te hacemos nada! Yo creo que es que está recibiendo aquí a Melchor. Allí está Riaño. Y para aquel lado de allá estaría pues Cistierna y Sabero. Nosotros vamos hacia allá porque la ruta ahora se cierra circularmente. Para volver al pueblo de Verdiago, pues tenemos que pasar primero por Valdoré, que es donde vamos a comer. Eso es importantísimo. Hay que reponer fuerzas siempre. Hay que comer. Bueno, pues hemos llegado a una intersección. El camino en el que nos encontramos con una ruta, esta, la PRL, pequeño recorrido León 36, Camino Real, que enlaza con una ruta que viene de allí, de las Salas, y es un antiguo camino romano. De hecho, ahora en el camino nos vamos a encontrar en algún sitio restos de la vía romana, que ya veréis cómo está conservada. Como ya os he dicho en algún vídeo anterior, mi ciudad, León, su nombre proviene de, no del animal, sino de la legión, de una legión romana. Legio Séptima, siempre se pensaba que era la Legio Séptima, ahora se han encontrado otros indicios que hablan de la Legio Sexta. Bueno, eso quiere decir que toda mi provincia de León pues tiene un pasado romano. Y en sitios en plena montaña, como este bosque, nos encontramos con cosas súper curiosas. Fijaros lo que os voy a enseñar, Una carretera de las de hace mil años, Una vía romana en pleno monte. Mirad. ¿Cómo construían los romanos? ¿De qué manera construían? Que todavía se conservan las vías. Lógicamente, ya pues están muy deterioradas, pero veis, estas piedras que se ven aquí no son piedras que la naturaleza haya dejado aquí, sino que muchas de ellas están colocadas por la mano del hombre, en concreto de los romanos. ¿Veis? Una carretera romana.
cómo se conserva después de más de 1000 años. Se conservan las vías de comunicación que tenían los romanos para venir desde el norte de la península, desde la zona de Asturias, de Riaño, detrás de Riaño, y venían por aquí. Una vía de comunicación por donde venía la gente hace más de 1000 años. Incluso en muchos sitios. Fijaros que aquí, por ejemplo, seguramente tuvieron que recortar, rellenar y poner muros de contención. ¿Lo veis? Es increíble encontrarse con algo así. Es como si el tiempo se hubiera parado. Imaginaros encontrar aquí ahora unos romanos. Chulo, ¿eh? Aquí la calzada pasa por ese corte. Pues esto es un antiguo camino, antes de ser romano era el antiguo Badini, un antiguo camino badiniense, y ahora, pues después, o sea, ahora no, perdón, y los romanos en su momento lo adecentaron, ya veis, o sea, lo adecentaron, lo hicieron una vía romana de las que hacían ellos. Fijaros en los muros de contención que hay aquí a un lado, porque esto, obviamente, aquí había una caída. Bueno, pues hay unos muros de contención impresionantes. Y cuando se encontraban con un sitio como este, en el que había una roca, pues hacían un paso, como el que hicieron aquí, el paso de la intercisa. Es un corte que hicieron, no es un corte natural, es un corte que está hecho. ¿Cómo lo hacían los romanos? Pues como no tenían la dinamita todavía, lo que hacían era la caliza, que es la piedra con la que está hecho esto, pues la calentaban con fuego, la calentaban, hacían hogueras y le echaban, según pone aquí, aceto, que debe ser, yo creo que el aceto, pues supongo que será vinagre o algo parecido, y agua fría. Entonces, pasando muy rápidamente la caliza de una alta temperatura a con el agua, la enfriaban muy rápidamente, poco a poco la iban rompiendo e iban haciendo este paso. Fijaros el paso que hicieron aquí, ¿eh? El paso de la intercisa. Los romanos estos vivieron hace 1000 y pico años, pero eran listos, ¿eh? Bueno, hace 1000 y pico, hace 2000. Estamos andando por un camino que hicieron los romanos para enlazar el norte de la península, en este caso, pues con la zona de la meseta de León. Nada más pasar ese corte, la intercisa, ahora nos encontramos con el Pajar del Diablo. El Pajar del Diablo es esta zona. Voy a intentar bajar por aquí, a ver si lo podemos ver desde un lateral. Es una zona ganada por completo a la montaña, por la cual la vía va bajando, pero han tenido que hacer una serie de muros de contención, todo a base de material que fueron sacando de la propia montaña e iban conteniendo para que esto no cayera. Entonces, es una obra de ingeniería, pero muy, muy importante. Allí al fondo podéis ver también esos acantilados, esas rocas que hay allí. A ver, espera, a ver. Allí enfrente. Esas rocas, ahí lo que hay son unos nidos de buitres.
Hemos dejado el Intercisa allí. Hemos venido por aquí pegando. Ahí estaban las buitreras que os acabo de enseñar. El río ahí abajo. Y mirad lo que hay aquí ahora adelante. Es que esto es... vaya obra de ingeniería. Mirad dónde está colgado el camino, ¿eh? Esto lleva aquí 2000 años. Es una obra de ingeniería en la que en mitad de una montaña hay piedras apoyadas unas encima de otras, haciendo que el camino sea algo tan espectacular como esto que estáis viendo. Fijaros, una calzada romana. Alucinante. Ya os digo, esto está, por si queréis venir, está entre las salas que está ahí y Valdoré, que es a donde vamos a ir a comer ahora mismo. Por aquí va este camino romano. Increíble, hay ciertos momentos del camino que son alucinantes. Mirad, ¿eh? Hay que reponer fuerzas, así que a comer. Vamos. Pues una vez que hemos comido en Valdoré, pues ahora ya nos toca un paseíto por este camino al borde del río para volver hasta el punto de salida, hasta Verdiago. Espero que os haya gustado esta ruta con la que estamos viendo un poco el pasado romano de la provincia de León, esas maravillosas obras de ingeniería que hicieron los romanos hace miles de años y que todavía podemos ver en la actualidad, porque están ahí manteniéndose firmes al paso del tiempo, unas obras impresionantes, igual que esta provincia de León que tenemos. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado, me haréis un favor si le dais al me gusta, al suscríbeme y sobre todo si escribís un comentario aquí en YouTube, lo que sea. Hola Rubén, ¿qué tal estás? Un comentario. Eso me hará ver que lo que pongo aquí os gusta y que estáis ahí al otro lado, que hay, pues eso, una comunicación con vosotros. Así que hasta la próxima videoruta por León. Chao.